dispuesto a dar la vida, general. No nos vas a frenar, general. No nos vas a frenar. Mira, si tú estás dispuesto a seguir matando más civiles como lo hicieron en Tierra Caliente cuando llegaron los militares, mataron a una niña y a un señor. Los mataron, porque se juntaron así como ahorita nosotros. Gracias a Dios, Ostura está organizado, general. Gracias a Dios. ¿Por qué se organiza? Porque está dolido. Está golpeado. En Aquila está influyendo el crimen organizado, general, para tu conocimiento. Y está involucrado las autoridades. En primer lugar, presidente, comisariados, comandantes y todo eso. Hay que verlo de esta manera, mi general. Mira, profesor, se llevaron a cabo actividades el sábado y el domingo. ¿Sí? Sí. Se llevaron actividades sábado y domingo. Sí, y las actividades que se llevaron el sábado y domingo, si tú ves todo cómo se dio, está conforme a los acuerdos. La gente va desarmada. Sí. No, general. Dice, velo. Sí, pues está. Permíteme, te voy a ir, profe, permíteme, te voy a decir, fue desarmada. ¿En dónde fue desarmada, general? ¿No en Apaxingán? A Apaxingán, compañeros. Está rodeado de federales militares, pero están rodeados. Es toda la capital. ¿Y por qué les costó a Apaxingán tronarlo? Porque en la capital, el centro de Apaxingán, vivían los criminales. Puro malandro. Entonces, mira, general, un sacerdote se puso un chaleco. ¿Por qué crees que se lo puso, general, un sacerdote? Porque él habló en contra del gobierno, así como yo estoy hablando. No me importa que tú me señales, general, porque la mayoría es lo que saben hacer. Por eso tus soldados nos pones a grabar. Ayer, cuando yo llegué a mi casa y les dije, les expliqué aquí al capitán, vengo en esta situación, ¿qué te puedo ayudar? Pregúntale si lo traté mal. Lo que él hizo, llegó, pues, o no, una pinche arma apuntando para donde estábamos nosotros. ¿Tú crees que eso no me molesta a mí, general? Yo no soy un criminal, general. Yo, íbamos a grabar. Lo primero que dijo, no graben, acábanlo. Por eso le dije ahorita, qué casualidad que ustedes sí tienen la facultad de grabar. Por eso dije, grábanlos. Esto se va a subir, general, arriba también. Se va a dar a saber. Y por eso te digo, no, como llegues tú todo prepotente, nos vas a dominar. No. Oye, el movimiento va a seguir y el municipio de Aquila se va a limpiar, compañeros. ¡Sí! ¿Ya hablaste con el pueblo? Adelante. Permíteme, general. Los acuerdos, los acuerdos los vamos a respetar a través de un acta que el pueblo lo va a elaborar. Pero sí le voy a rogar y le voy a hacer esa petición que no llegue con esa actividad que llegó hoy con nosotros. Porque eso es violencia, eso es agresión, eso es abuso de autoridad. De venir a regañar a un representante que tiene la comunidad. La verdad, y le soy honesto y le soy sincero y se lo digo de frente, que las cosas de eso no se trata. Hay que respetar el pueblo, hay que respetar a la ciudadanía. ¿O no le enseñaron eso? Si no le enseñaron eso, dígame. Profesor, agarramos y platicamos con las autoridades. Permíteme, aire, compañeros, cuando entraron, ¿saben qué es lo que hizo el capitán? Cuando su servidor le hablaron, me empujó la puerta y me la cerró. ¿Sí o no, capitán? Y no me dejaste entrar. ¿Sí o no me la cerraste? ¡Liga! ¡Ahora! Pero tenemos ese respeto. ¿Quién se rogó un arma o quién les faltó el respeto a ustedes? Nadie. Tenemos esa capacidad nosotros. Si tú llegas, general, y me hablas, ¿quién es el líder de este movimiento? ¿Me entiendes conmigo? No, general. Llegas, dices que no te metes a las casas. La casa de tu servidor. No lo grabamos porque no nos han dejado. Se metieron hasta la cochera donde tenían las armas. Hasta la cochera se metieron, general. A la casa de la clínica que me la prestaron para que estén mis gentes ahí. Se metieron hasta adentro de la casa. Para que no digas que no se metan. Para que no digas que no se metieron. No digas una cosa que no es cierto, general. O sea, el que me escuchó en un momento determinado de la casa, lo primero que yo ordené fue no se metan a la casa. ¿Y por qué no te entendieron? Escúcheme. Cuando nosotros nos dimos cuenta, ya dijimos, no se metan a la casa, sálganse. Pero, mira, general, ¿sabes cuándo dijiste eso? Cuando viste que me subí a la camioneta blanca y dije, voy a llamar a mi pueblo. Dijiste, vámonos. Ay, general, qué bueno. La policía federal otro día le platicaba. Pero anoche también ahí diciendo de qué manera debemos trabajar. Hace más de 7 años que esa bocina no la transita la policía federal. ¿Por qué crees que no la transita? Porque hay caballeros templarios. Les hacen emboscadas, los matan. ¿Por qué? Porque no conocen la zona. Como dice que te acabo de decir, te trasladas a Palmasola. ¿Cuántos días tiene mi general en Aquila? Yo seguro que más de un mes. ¿Y no conocer ese punto?
Se me hace raro, mi general. Yo te llevo desde empieza mi municipio hasta donde termina y te digo cuál es el punto, porque yo lo conozco, mi general. Y estoy dispuesto a apoyarte en lo que se necesite. Pero siempre y cuando me permitas andar armado. Porque yo el pecho así nomás voy a llevar lo que quieras, sino que a huevo vamos a andar. Somos muchos. Ya está de acuerdo, ya está. Ya está. Ya está. Sí, de acuerdo. Correcto, correcto. Tranquilo, compañero, ya. Y en base a eso, todo ha sido solucionado. ¿Sí? Los estamos apoyando, les estamos dando la facilidad. Y quiero reiterar esto. Está solucionado porque vamos a estar armados. Vamos a estar armados con las armas largas. Y cuando no estén ustedes, yo voy a usar mi arma. Correcto. No estamos pero, nosotros. Pero mira, cuando no estén ustedes, cuando estén ustedes, voy a traer mi pistola. Y si llega otra vez alzándonos la camisa, que a mí me tocó alzar la camisa, vamos a corromper acuerdos, mi general. Porque, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, Toñito, pásame mi recorte. ¿Dónde está la recortadita? Es más, fíjate, hasta las armas que estaban permitidas, se las registré. ¿Sí? Se las registré. Y las que no les pude registrar, se las regresé. O sea, tú dirás, no hay disposición. Pues sí hay disposición. Sí, general, pero quisiéramos que nos dejaran ayudarnos más. Yo como te digo... Mira, no podemos... Porque somos ley, chingados. Sí, pues. Entiéndeme. Pero también nosotros somos ley, general. No, sí, pero no podemos... Pero te digo, o sea, mientras yo esté, yo sé que... Probablemente ustedes, así me lo dijeron allá abajo, denle chance, general, dijo, no puedo, mientras traiga puesto yo el uniforme, yo no puedo hacer nada. Correcto. No hay problema, general. Yo le sujeto a leyes y reglamentos. No hay problema, general. Sí, pues allá abajo. No, aquí no hay nada, aquí también hay nada. Yo traigo, traigo por paciente.